Saludos cordiales, palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma Colectivos. A veces hacemos programas eh, grabados días anteriores porque hacemos el cálculo de que no se van a añejar, no van a perder oportunidad. En otras, como esta, tenemos que actuar sobre el momento, sobre el momento. Y este día, jueves 30 de mayo, ha habido un acontecimiento importante para la política nacional. En el, contencioso, en el Tribunal Contencioso Electoral se hizo una gestión alrededor de las impugnaciones para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso eh, hacemos esta entrega especial de palabra suelta, le reitero, eh, a través de Colectivos. Y estamos con Victoria De Sintonio y Walter Gómez. Usted lo conoce dos candidatos a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eh, que según la lógica de la ciudadanía, según la lógica de las personas de a pie, eh, deberían de estar ya posesionados. El tribunal ya debería de tener a todos sus integrantes elegidos democráticamente a través del voto. Deberían de, esos, decía, integrantes tener ya su credencial como miembros legítimos de ese Consejo de participación ciudadana y control social, el definitivo, no el transitorio, eh, pero esto no sucede y no sucede por la serie de impugnaciones que se han venido tratando en el contencioso electoral. Eh, hoy, le decía, se realizó una importante gestión y tenemos a Victoria de Sintonio y a Walter Gómez y con ellos vamos a conversar a ver si nos pueden... Eh, aclarar, eh, no sé si aclarar, pero si, si nuestras entendederas terminan de comprender exactamente lo que está pasando. Porque, Victoria, Walter, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Victoria, eh, sí, tu formación es jurídica, tu formación es en Derecho, Universidad Estatal de Guayaquil. Y a veces uno se pregunta: ¿el problema es puramente jurídico o tiene unas potentes aristas políticas. Y si lo es así, eh, puede ser que actuamos en derecho, pero los otros están actuando en otro campo. Gracias por la entrevista, gracias a Palabra Suelta, a, a este espacio de colectivos que siempre nos ha abierto las puertas para poder decirle a la ciudadanía qué está pasando. Si estuviésemos a, actuando en estricto derecho, ya nos hubiésemos posicionado el 14 de mayo. Esto es literalmente... Eh, un análisis o, como se decía en algún momento, están midiendo las cosas políticamente. Y como, las, como estas medidas que están haciendo, estas mediciones políticas, como no les entrega o no les da el largo de lo que están haciendo, entonces eh, empiezan a dilatar las cosas. Eso es lo que pasó el día de hoy, contarle a la ciudadanía. Eh, fuimos eh, llamados a una audiencia. De, juzgamiento, de prueba y juzgamiento al con el Tribunal Contencioso Electoral, en la que presidió el juez Ángel Torres Maldonado, porque él hace una acumulación de dos denuncias de organizaciones sociales. Una de estas, denuncias es la fe, una de estas organizaciones es la FECAOL, que es una organización eh, que su representante legal es Richard Martínez, que, perdón, Richard Intriago, eh, él tiene su sede en Guayaquil, en Guayas específicamente, pero y la otra es el movimiento social étnico del Ecuador que tiene su sede en Esmeraldas. Resulta que hoy acudimos a esta a esta convocatoria porque el juez acumuló las dos causas porque se supone que están pidiendo lo mismo. Cuando revisamos el expediente nos asombramos porque las denuncias presentadas por estas organizaciones que territorialmente están alejadas son una copia y pega de cada una. Tienen los mismos argumentos, tienen las mismas pruebas, eh, imputan lo mismo en hecho, en derecho, pero sin embargo acudimos a esto. Pero nosotros también notamos una irregularidad. Aquí no está en este momento Juan Javier. No. Dávalos, que es uno de los consejeros electos suplentes, pero resulta que dentro de estas denuncias presentadas por FECAOL y por la MCE, solamente se nos nombra a Walter Gómez y a mí eh, para descalificarnos por supuestamente haber infringido la ley y cometer proselitismo político. Cosa que nunca se puede, es que nunca han podido. Desde que empezó la campaña electoral para el Consejo de Participación Ciudadana, han podido comprobar, y menos ahora, porque nosotros no nos debemos a eso, somos gente honesta, gente que ha trabajado y que se ha pegado a la norma y a la Constitución. Pero sin embargo, lo que pasa dentro de este proceso es que estas denuncias nacen con descalifiquen a Walter y descalifiquen a Victoria. Pero en esta medición política de la que estaba hablando, lo que no sacan es que el juez manda aclarar esta denuncia. Y en esa denuncia, cuando se dan cuenta que si sale Walter Gómez de la. sale descalificado, no es que entra el señor Rosero, porque a eso es lo que está apuntando esta, este, esta jugada política. Entra Juan Javier Dávalos. Entonces, como tampoco les conviene que entre Juan Javier Dávalos, entonces en esta aclaración ellos hacen una ampliación, hacen no más que una ampliación, es como una. terminan completando su denuncia y dicen, no, 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 no. No solo quiero que descalifiquen a Victoria, no solo quiero que descalifiquen a Walter, sino que también quiero que descalifiquen a Juan Javier Dávalos, para que pueda entrar mi candidato, que es el señor Rosero. Rosero que ya fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana. lo conocemos. Sí, sí. En, 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 en el periodo anterior, no transitorio. Fue en el primer consejo. Exacto, exacto. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Y Clara, y con claras vinculaciones políticas. Eh, al MPD y también a la, sociedad, a la Sociedad Patriótica, aunque también uno podría, tomando tus palabras, decir que aparentemente antípodas, eh, distancias, pero que las políticas los une, ¿no? esa política los une. Walter, eh, Walter Gómez también con nosotros. Eh, las impugnaciones son por haber violentado eh, la ley, porque no se podía hacer proselitismo político supuestamente dado. ¿Qué se quiere decir con eso exactamente? Porque yo decía al principio, a ver, entendámonos, tratemos de entender qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es que hay un proceso electoral? ¿Cómo es que tienes que presentarte a la ciudadanía? Pero no porque te quieres presentar solamente, no estás en un concurso de cualquier otra cosa, sino porque esa, tú quieres que esa ciudadanía te dé el voto y que a ti te elija como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo es que para hacer eso no tienes que hablar de tus ideas, no tienes que hablar del mundo que tú estás viendo, desde dónde lo estás viendo? Y eso desde mi punto de vista ya es político per se, porque no se puede hablar en una campaña electoral eh, de las aspiraciones políticas. Sin hablar de la política, no entiendo esa parte. ¿Cómo lo puedes tú explicar? Bueno, ante todo, Javier, muchas gracias y muchas gracias a Colectivos por darnos esta oportunidad de poder conversar con la ciudadanía. Bueno, sí, ese, ese era uno de los grandes vacíos que tenía precisamente esta nueva campaña o esta nueva forma de eh, eh, elegir a los, a, los, a los nuevos consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana. En la ley, en la ley de participación ciudadana, se explica que solamente el CNE era la encargada de hacer las diferentes publicaciones o publicidades o proselitismo político de cada uno de los 42, 43 candidatos y candidatas. Ahora, nosotros también teníamos que buscar o teníamos que no buscar, quizás eh, aceptar las invitaciones de los diferentes medios de comunicación que nos hacían a nivel nacional y es ahí donde pudimos eh, victoria yo y los otros 41 candidatos tuvimos la oportunidad de viajar en los que caben lo posible en las 24 provincias ahora entiéndase de que también teníamos como que una cancha inclinada también porque hay algunos que nos etiquetaron nos cerraban inclusive los los, los espacios en los medios de comunicación entonces teníamos que, que buscar la forma. Si bien es cierto, eh, el día de hoy hemos tenido esta situación de, de ir a una audiencia, ser eh, muy respetuosos del juez del Tribunal Contencioso Electoral frente a una temeraria eh, imputación de una infracción que no hemos cometido, eh, tuvimos la oportunidad de tener un, un acompañante, un abogado eh, patrocinador de esta causa, donde explicó hasta la saciedad al juez y a todos los presentes de que en primer lugar había sido como que mal dirigida la esta esta apelación o esta este petitorio hacia el Tribunal Contencioso Electoral frente a un pedido completamente descabellado de descalificar cuando parece que no revisaron ni siquiera cuáles son las competencias del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, y tampoco eh, parece que consideraron o se capacitaron para considerar que el Consejo Nacional Electoral ya por dos ocasiones archiva eh, estas temerarias eh, implicaciones o, o inculpaciones de, de que tanto la consejera de Sintonio como el consejero Dávalos eh, se pretendía hacer proselitismo político. Eh, e inclusive hay un nuevo eh, archivo por parte del Tribunal Contencioso Electoral sobre lo mismo, o sea, no tienen otra, otros argumentos para poder intentar eh, descalificar, considerando de que el, todo este proceso eh, realmente tiene una intención politiquera eh, y tratar en lo posible de beneficiar a un candidato perdedor y no perdedor solamente de esta línea electoral, sino perdedor de otras líneas electoral y tengo la plena seguridad que serán de las siguientes, porque no creo que tenga ya espacio ese señor dentro de la política honesta. Del Ecuador. De todos modos, nosotros hemos sido completamente respetuosos de la ley, aspiramos que el juez y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral eh, sentencien en derecho y no por presiones politiqueras. El día de hoy eh, se han dado todos los argumentos adecuados en derecho para poder lograr que esto se archive se sentencia a favor de los consejeros Dávalos de Sintonio y Gómez y que también se permita ya la posesión y la entrega, de, lógicamente, la entrega de credenciales del Consejo de Participación Ciudadana. Le reitero, Walter Gómez, victoria, victoria de Sintonio. Eh, tú eres abogada, ya lo he dicho. Eh, bueno, no porque yo lo digo, tú eres abogada. Eh, eh, en estas causas se sortean al juez que te corresponde por cada causa, en el contencioso electoral hay un sorteo. ¿Qué juez fue elegido? ¿Qué juez salió sorteado para revisar el caso de ustedes? Ya mencionaste su nombre, pero quisiera que lo repitas. Y también ubicar eh, a la ciudadanía, a la gente, porque en el contencioso electoral parecería que estaríamos frente a unas máquinas, que serían unos jueces impolutos, que no tienen pasado político que no han corrido en ciertas lides electorales y que también tienen sus sesgos, sus visiones, tienen su ideología. Y, 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 y esto también sería bueno que, que, que la ciudadanía lo conozca. A ver, nosotros, eh, esas dos causas o estas dos denuncias eh, recayeron en el sorteo con el juez Ángel, Ángel, me confundo siempre, le digo Andrés, Ángel Torres Maldonado. Este... No lo digo yo, lo dice. O sea, está dentro de, de algunos espacios. El, el señor eh, es uno de los que estuvo en el concurso del, de este nuevo tribunal del Contencioso Electoral. Eh, aparece en la página web como el mejor puntuado, pero también eh, hemos sabido que el señor fue diputado por. Eh, la DP y la UDC en, del 96 al 98 en el Congreso y fue candidato también por parte del movimiento Creo en el 2013 a su provincia Zamora Chinchipe. Espero que estos pasados atados a los movimientos políticos, a los partidos políticos, no imperen en este momento. Espero que el juez, eh, de la forma respetuosa en la que, con la que hoy nos dirigimos a él, pueda actuar en derecho. Yo creo que ya tiene que acabarse este cálculo político, este hostigamiento que hemos tenido desde el inicio de las campañas. Yo creo que a, la, a, a ciertos grupos de poder les ha dolido que, que gente que viene de las organizaciones sociales, gente que viene de las bases, gente que, que te ha dicho... Voy a trabajar por el tema de revocatorias de mandatos. No quiero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque además lo viví, me afectó. Yo también quiero un observatorio ciudadano sobre diversas cosas: el tema de GEA, el tema del observatorio de la erradicación de la violencia en la mujer. Estas cosas les duelen a los grupos de poder porque no se imaginan o nunca pensaron que el poder ciudadano realmente ahora sí iba a tomar las riendas del asunto. Eso ya lo dije en alguna entrevista que tuve contigo. Esto nace en Montecristi y esa constitución hay que respetarla. En este sentido, yo sí quiero hacer un llamado a los ciudadanos a que seamos vigilantes, porque no solamente es el tema de, de la audiencia de hoy. Eso es una parte de todas estas victorias que hemos tenido a lo largo de este hostigamiento político. Hay otras causas, porque esta... Estas denuncias que se, que se trataron hoy en audiencia no impiden la entrega de credenciales, pero lo que sí impide la entrega de credenciales es aquello a lo que nombraba el doctor Joaquín Viteri, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Son estas causas de otros, de otros candidatos que no han ganado, pero que sin embargo están abusando de su derecho a la participación para empezar a dilatar el asunto. Pero yo también quiero hacer un llamado al Tribunal Contencioso Electoral. Si, es, si bien es cierto, el, el doctor Viteri hace sus declaraciones y dice que no depende de ellos, sino que estos actores políticos empiezan a dilatar las cosas. Pero sí depende del tribunal. El tribunal tiene que revisar estas apelaciones y entregarles el trámite correspondiente. Porque recordemos que si bien es cierto, yo apelo a una resolución, el tribunal tiene que re, re, revisarla. En ese momento, lo indicaba Walter, ya se archivó una. La lógica y el derecho indica que las otras tres también tienen que ser archivadas, pero para ese archivo tienen que pasar tres días para que la sentencia se ejecutorie. Entonces quiere decir que ellos están esperando que pase el tiempo y no archivan las cosas. Ayer trataban la causa que puso el señor Rosero, pero en vez de archivar la causa, ¿qué hicieron? Mandaron ampliar a que aclare el señor Rosero. Cuáles eran las causas a las que estaba denunciando. Entonces, no, de, no, no corresponde solamente echarle la culpa a ese actor político o a ese candidato perdedor de que quiere dilatar las cosas, sino que en el debido proceso, el Tribunal Contencioso Electoral tampoco tiene que empezar a medir los tiempos políticos. Tiene que actuar en relación a la norma, a la constitución, a la ley. Hay que respetar la voluntad popular. Eh, Vic Victoria, eh, Walter también. Victoria dice más bien que las cosas se están dilatando, no? se está esperando eh, ciertos cálculos políticos. yo lo voy a poner en mis propias palabras. y mientras se dilatan las cosas hoy en la sociedad ecuatoriana, por ejemplo, asistimos después del acuerdo con el fondo monetario eh, internacional, un acuerdo que debió pasar por la asamblea porque afecta a los pactos tratados internacionales y que no pasó por la asamblea. un acuerdo que ya empezamos a ver resultados concretos de ese acuerdo nefastos para el pueblo ecuatoriano. Aquí también hemos conversado en este mismo programa, palabra suelta a través de la plataforma ColectivoS, por ejemplo con eh, Pablo Dávalos, economista, que, que explicó claramente que no hay país, sociedad en este planeta que haya salido mejor parada después de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero estamos asistiendo a ampliación de la jornada laboral cuando se luchó desde hace muchísimos años, por las ocho horas eh, diarias de trabajo, las cuarenta semanales. Hoy se plantea 12 horas, la eh, ampliación de la jornada laboral, tres días. En el fondo, lo que se está haciendo es la, volver a la precarización laboral y perder una serie de conquistas. Entonces, son cosas que ustedes podrían revisar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría revisar. Dilatar las cosas es impedir que ese Consejo haga la revisión para poder seguir actuando de facto, por los hechos y no necesariamente por el derecho. ¿Esta es una lectura equivocada, eh, Walter? No, pienso que no. Pienso que, desgraciadamente, a ciertos actores políticos no les interesa la voz ciudadana. Y ellos saben que el Consejo de Participación Ciudadana precisamente es el ente donde eh, se aglutina la voz ciudadana. Entonces, nosotros, si bien es cierto, no podemos tomar una decisión frente a no hacer algo eh, cuando es una decisión del Ejecutivo. O sea, tenemos que también ser claros eh, sobre nuestras competencias como Consejo. Pero sí podemos exhortar. Si sí podemos organizar a las personas, si sí podemos hacer una veduría ciudadana, si sí podemos lograr un observatorio ciudadano frente a las decisiones eh, macroeconómicas del Ecuador como tal, sí podemos hacerlo. Y tienen eh, el, el ejecutivo y el legislativo tienen obligadamente que escuchar al pueblo ecuatoriano. O sea, ellos salieron de la decisión del pueblo así como hemos sido nosotros así que tenemos toda la oportunidad de poder organizar a miles de ciudadanos en una gran eh, veeduría ciudadana frente a un tratado del Fondo Monetario Internacional donde realmente tendríamos que pedirles explicaciones porque para poder tener o firmar un tratado internacional se debe tener la, la venia de la Asamblea Nacional y lógicamente de la Corte Constitucional también y mucho más si es que viene una propuesta del pueblo ecuatoriano. Entonces, sí, puede ser que sea esa las causas de, de delatar tanto y de utilizar actores perdedores para poder eh, que el pueblo ecuatoriano representado en, en Victoria, en Juan Javier y en Walter Gómez, no se sienten porque nosotros sí cuestionamos acciones. Del Ejecutivo, del Legislativo, del Electoral también y del Judicial. O sea, nosotros sí estamos en potestad y sí queremos eh, evaluar, fiscalizar, porque eso es lo que el pueblo ecuatoriano manda. O sea, no queremos hacer nada más que lo que el pueblo necesita. Eh, dice Victoria Walter que no hay que eh, torpedear las acciones del Ejecutivo, ¿no? que para eso no está. Eh, en rigor el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero la cuestión es que el Consejo está también para chequear, exhortar, vigilar, que el Ejecutivo en sus acciones no atropelle la Constitución, no atropelle la ley ecuatoriana. Y estamos conscientes que ha habido esos atropellos. Para eso está el Consejo también. Sacarlo como un actor político al Consejo es una jugada que les permite hacer lo que les parezca. Mire, yo creo sinceramente que, que, que sí, que al Consejo de Participación Ciudadana le tienen miedo porque somos ciudadanos a los que no, nosotros no tenemos miedo a este gobierno. Y a mí sí me preocupa muchísimo lo que está pasando en este momento porque escuchaba a una de nuestras compañeras cuando salimos del, del Tribunal Contencioso Electoral y me decía: mientras el gobierno está pendiente de su descalificación, en las penitenciarias están matando a los presos, a los reos. Hoy mismo en Guayaquil dos reos. Entonces qué está pasando? A qué se está dedicando el gobierno ecuatoriano? Tiene que garantizarnos seguridad, tiene que garantizarnos salud, tiene que garantizarnos educación. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto Walter dice, tiene que pasar por la Asamblea y por la Corte Constitucional, pero no se lo ha hecho porque no hay ningún organismo que le ha obligado al consejo al gobierno central que lo haga, lo están haciendo todo a espaldas del pueblo. Y ya lo dijimos en su momento, este consejo va a servir para eso, para poder darle voz a los que no tienen voz, para sacar a la luz que está pasando con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y no crean que me he olvidado, señores, el primer concurso que se tiene que lanzar es el del Contralor General del Estado, porque eso era lo que hizo la Corte Constitucional de querer blindar esas actuaciones del actual transitorio y querer blindar las actuaciones de, del señor Celi, es bastante lamentable. Hay que empezar a trabajar por el país. Todas las propuestas que se realizaron, que es a las que les tiene miedo en este momento, yo diría sí, el Ejecutivo, hay que empezarlas a trabajar. Ya empecemos a, a no dilatar las cosas. Hoy en la audiencia pasó una cosa gravísima, pero gravísima, Javier. Eh, una de las organizaciones, que es FECAOL, eh, invita a un testigo, a una, a una ciudadana de la provincia y ciudad de Esmeraldas. Cuando estamos dentro de la audiencia, la señora, sin temor a fallar, dice: Yo me debo al gobierno. O sea, el testigo que va a decir. Estos señores tienen que ser descalificados, dice, yo me debo al gobierno. ¿De qué imparcialidad estamos hablando? Decíamos al inicio, y Walter lo mencionaba, porque en toda esta audiencia fue un tema de bajarles los argumentos jurídicos que no tenía la parte contraria. Pero adicionalmente nosotros les dijimos y solicitamos al juez en debida forma que esta denuncia tiene que ser calificada como maliciosa y temeraria. Y qué hace una de las partes accionantes? Dice: No, 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 no. Es que señor juez esta, yo no, nuestra denuncia no es para descalificarlos. Porque saben que están haciendo las cosas mal. Entonces hemos venido a hacer las cosas bien. Hay que entrar por la puerta grande, no por la ventana, como dicen los ciudadanos. Hemos ganado las elecciones, hay que respetar la voluntad popular. Hemos sido siete consejeros electos, hombres y mujeres, elegidos como principales y siete electos como suplentes. Los suplentes deben... A este, ya poner y pararse en los zapatos de suplentes y saber que hay que trabajar con los principales. Esto no es una cuestión de quién figura, esto es una cuestión de levantar al país. Tenemos una inseguridad, no tenemos salud, no tenemos educación, ¿y quién dice algo? Acaba el Consejo Nacional Electoral hace más de un mes, sin temor y sin temblor en las manos, no le dio paso a la revocatoria de mandato a un gobierno que no nos está este, cumpliendo en nada lo que nos ofreció. ¿Y qué dijo el Consejo de Participación Transitorio? La revocatoria de mandato es uno de los mecanismos de participación directo de democracia. Y si eso no le hace el Consejo de Participación Transitorio, este Consejo definitivo que entra por la puerta grande, que entra por la votación del pueblo ecuatoriano, lo va a hacer, lo va a respaldar. Y no me refiero solamente al gobierno actual, una revocatoria de mandato del presidente. También elegimos en, ese en estas elecciones a los seccionales. Y esos seccionales tendrán que cumplir cada una de sus propuestas de campaña. Y si no se cumplen, respaldaremos a los ciudadanos para que se les retire ese voto. Eh, Victoria, Victoria De Sintonio y Walter Gómez. Eh, Walter, Victoria dice, eh, ¿en dónde se está diciendo todo esto que es necesario decir? ¿En dónde se está debatiendo todo esto que es necesario debatir para que la gente precisamente sepa de todo lo que está pasando? Eh, Hoy hay un bloqueo mediático, hay un apagón mediático, hay un silenciamiento de todas las cosas, y por otro lado hay escándalo tras escándalo, con esa lógica de que un escándalo tapa otro escándalo. Ya sabemos que existe, por ejemplo, Ina Papers, y con otro escándalo queremos tapar Ina, INA Papers, y la sociedad ecuatoriana no ha debatido lo suficiente este tema. Se ha, se ha dicho de manera muy sencilla abran esta cuenta. Ahí está el número de la cuenta, ahí está la institución en donde está esa cuenta y no se debaten estas cosas en la sociedad ecuatoriana. Por eso ustedes tienen que apelar a espacios como estos, de las plataformas, porque solo en estas plataformas se está pudiendo, pudiendo debatir todas estas, estas cosas. En la campaña que tú tuviste que hacer que tuviste que ir a determinados medios para poder exponer qué es lo que tú estás pensando. ¿Cuál fue el comportamiento de los medios, eh, vamos a llamarlos, los más conocidos, los más tradicionales, los más grandes? ¿Cómo se comportaron contigo, por ejemplo, en esa campaña? Bueno, los medios más grandes, como tú los llamas, nunca yo estuve en los medios grandes. <laughs> eh, estuve por ahí uno que otro que quizás estuvieron obligados a que a todos los candidatos y candidatas eh, nos hacían, creo que 10 minutos, <laughs> algo así. Pero de ahí más, al menos Walter Gómez recibió el respaldo de esos eh, medios alternativos, comunitarios, esos medios todavía aún pequeños, esas radios que siguen luchando por tener más espacios. De eso sí... Eh, tuve la oportunidad y me dieron esa oportunidad de exponer mi plan de fortalecimiento al Consejo de Participación Ciudadana de los más grandes lo único que me empezaban a etiquetar desde el principio, allá ah, tú eres de tal tienda política cuando yo decía no y me pasaba más explicando de que yo no tenía un tinte político ni era etiquetado ni tampoco permitía que me etiqueten antes de que me preguntaran qué quieres tú hacer con el Consejo de Participación Ciudadana en el momento que yo por ahí ya salía del bache con respecto al tema de la etiqueta, eh, trataba en lo posible de, de hablar sobre mi propuesta y cuando ya empezaba a hablar de que quería evaluar al transitorio, empezaban a quererme dar y darle y darle y darle porque sí, porque tú eres esto, porque tú eres el otro. Yo lo único que decía, bueno, bueno paremos un ratito, o sea, déme oportunidad. Si me invitan, por favor, esperen, déme oportunidad y yo poder exponer mi propuesta. Algunos tuve problemas, eh, en algunos no voy a regresar, <laughs> eh, otros voy a apoyar mucho más para que crezcan, por supuesto que sí. Dentro de mi propuesta, dentro de mi, de, de mi propuesta para el fortalecimiento hay precisamente comunicación efectiva. Uno de los ejes va a ser comunicación efectiva, que eso voy a tratar de enamorar a mis compañeros y compañeras para poder lograr tener un espacio comunicacional del Consejo de Participación Ciudadana, donde cada uno de los consejeros y consejeras expongan toda la labor emprendida durante la semana, durante los 15 días, durante el mes, y hagamos una rendición de cuentas mensualmente para que cuando ya nos toque hacer una rendición de cuentas eficaz cada seis meses o cada año, ya tengamos todo documentado y todo organizado. Entonces, esa es la alternativa. Eh, voy a, a intentar de que los compañeros me aprueben una radio online dentro de la ciudad de Guayaquil en la delegación Guayas para poder exponer todas las acciones que Victoria, María Fernanda, Sofía, Cristian, José Carlos... Walter Gómez, que me falta alguien, Rosa, todos los siete podamos exponer y que a lo mejor nos, nos entrevisten también en la misma eh, radio online o un, el streaming que hay también dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y que todos los medios de comunicación que deseen participar en esta rendición de cuentas quincenal mensual. Lo puedan hacer y nos puedan comunicar, o sea, los consejeros o el consejo de participación ciudadana ante los medios de comunicación o ante la ciudadanía. Que realmente a mí lo que me interesa es que los ciudadanos y ciudadanas sepan todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, porque tampoco podemos conocer ciento por ciento las necesidades de todo un pueblo. Entonces, este sería un espacio adecuado. Y ahí te invito a ti también, Javier, para que seas parte de todo este proyecto que podemos llegar a tener y que a lo mejor tú conduzcas un día una rendición de cuentas del mes o de los tres meses, porque no. Creo yo de que los ciudadanos y ciudadanas vamos a poder eh, conocer a ciencia cierta y desde nuestra misma boca todo lo que hemos emprendido los diferentes proyectos que se pueden eh, realizar, los diferentes mecanismos de participación que se tienen que activar, los diferentes mecanismos de eh, control social que se tienen que activar en todas las 24 provincias. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio quedó debiendo muchísimo a la ciudadanía del Ecuador. Estamos hablando de que nunca activó mecanismos de participación. Asambleas locales ciudadanas no hay. Perdona las interrupciones, Walter, y, y este sistema por el que nos tenemos que pasar el, el micrófono, ¿no? eh, bueno, es parte de, de las condiciones en las que tenemos que intentar eh, romper los bloqueos, los bloqueos mediáticos. El Consejo de Participación Ciudadana, acabas de decir transitorio, quedó debiéndonos muchísimo. ¿Qué consejo tenemos hoy? ¿Qué, qué, qué, qué tenemos por consejo hoy por hoy? Porque también eh, la desaparición física, la muerte de Julio César Trujillo, que también crea un desconcierto. ¿Qué es lo que tenemos hoy en este momento? ¿Qué consejo es el que está actuando en este momento? No están eh, los elegidos eh, por el pueblo democráticamente porque hay estas, estos procesos de, de las impugnaciones, estas disputas. No sabemos en qué momento tiene que actuar el Consejo Nacional Electoral, cuándo el, el contencioso electoral. ¿Cuál es el estado de situación en este momento, Walter? Bueno, realmente, realmente no sé si es que existe un Consejo de Participación Ciudadana en este momento, porque en este momento lo que existe son unas oficinas casi desbaratadas, con servidores públicos que no están haciendo absolutamente nada, con mecanismos de participación nada activados con mecanismos de control social eh, completamente fuera de, 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 de contextos, de tiempos. No existe absolutamente nada. Lo único que se dedicaron en 14 meses los transitorios es a poner a sus panas y a sus amigos dentro de las autoridades eh, actuales. Es lo único que hicieron. Demostraré, y eso permítanme a los ciudadanos y ciudadanas, demostraremos que todos los, eh, los concursos, en primer lugar, no estuvieron vigilados ni avalados por la ciudadanía, la verdadera ciudadanía. Porque vamos a tener la oportunidad, o al menos Walter Gómez lo hará, voy a pedir pormenorizado, detallado, todo lo que es los procesos de concurso de méritos y oposición que se hicieron durante los 14 meses. Considerando, y recordemos a la ciudadanía, que el transitorio solo tenía seis meses para evaluar y luego para designar autoridades definitivas, jamás transitorias. No existía esa figura en el adendum ni en el mandato popular, no existía. Pero de todos modos me atrevo a pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que me están viendo y que me están escuchando de que tengamos la oportunidad, que me den el espacio todavía hasta que yo me posesione. Y luego... Estoy convencido de que todos los siete consejeros y consejeras vamos a poderle dar toda la información necesaria al pueblo ecuatoriano y vamos a ver pues, si la Corte Constitucional tenía razón en blindar todo lo actuado por el transitorio. Pienso que no, pero de todos modos me reservo esa, esa información y tengan la plena seguridad de que todos ustedes eh, que están detrás de la Cámara van a poder conocer exactamente los pormenores. Eh, Victoria, entonces si estamos así. Eh, permíteme la figura como parqueado, como en neutro, eh, ¿cómo ponemos una marcha para poder seguir avanzando? ¿Cuál es el cálculo que ustedes hacen? Creo que es importante que saber que este cuerpo colegiado tiene que trabajar para, para primero, como indicaba Walter, eh, trabajar casa adentro. No tenemos un edificio, no hay oficinas adecuadas para trabajar. Eh, los compañeros, servidores públicos del Consejo de Participación Ciudadana ya nos han hecho llegar sus, sus molestias aquí en la ciudad de Quito porque no tienen un lugar de trabajo digno y justo. Pero eso no nos va a impedir que nosotros podamos revisar qué está pasando, cuál es la auditoría que, que hay que, que revisar de qué ha pasado con el tema de los presupuestos. Se nos ha dicho muchas cosas que han despedido a la gente. Ha habido algunas arbitrariedades que no... Que no, que no entendemos y que no, al menos yo y creo que Walter eh, está en las mismas condiciones, no nos atrevemos a dar algún tipo de comentario porque nos parece que tenemos que revisar. Pero sí, efectivamente, creo que la ciudadanía y esto es de conocimiento público. Una de las cosas en las que más nos vamos a enfocar es en revisar qué pasó con estos concursos. Porque no es una cosa de las que nosotros nos estamos inventando. Como lo decía en algún momento, alguien me decía es que usted está buscando venganza. Eso no es una cuestión de venganza. ¿Qué pasó con el defensor este, público? Se les retiró a la comisión porque querían de cualquier forma imponer el perfil de uno de los, de lo, de los aspirantes a esta... A esta institución. ¿Qué pasa con la fiscal? ¿Qué pasa con los demás? Hemos tenido en realidad una participación ciudadana. Y aquí, si yo conmino a las autoridades, hay que revisar, hay que trabajar con la institucionalidad del país. Eso no es una cuestión de llegar, pelearse y darse puñetes y trompadas con, con todos los espacios, pero sí hay que respetar al pueblo ecuatoriano. Hay que darle salidas, hay que yo cuando digo el gobierno nos tiene que responder, no es que se los, no es porque me estoy peleando con él, no es porque quiero venganza con él, es la obligación y yo lo he dicho en todos los espacios, es la obligación de todos y todas las servidoras públicos de rendir cuentas de lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el presidente? ¿Qué están haciendo los alcaldes? ¿Qué están haciendo los prefectos, las juntas parroquiales, los ministros? ¿Acaso tienen actualizadas sus páginas web para el tema de rendición de cuentas? La gente no tiene acceso a lo que está pasando. ¿Qué están pasando con estos planes que estaban antes activos y que ahora ya no están? ¿Qué está pasando con el tema, insisto, con el tema de la seguridad? ¿Qué pasa en nuestras penitenciarías? O sea, ¿qué pasa realmente en el país? La gente no sabe. Y no sabe por este bloqueo mediático que tú lo planteabas a, al inicio. Y eso hay que romperlo. Hay que romperlo. Hoy salía muy contenta yo de la audiencia, pero también me dio mucha, mucho gusto ver que había muchos medios de comunicación. Claro, pero luego nuevamente aterrizo en la realidad y ahora estoy esperando a ver qué fue lo que sacaron de todas las cosas positivas que le dijimos a la ciudadanía. Hay que seguir vigilantes, hay que seguir vigilantes que este Tribunal Contencioso Electoral pueda archivar estas causas y ahora sí se les pueden entregar las credenciales a los que sí ganamos, a estos 14 consejeros principales y suplentes, que vamos a entrar por una puerta grande, pero por esta puerta grande que nos indica que tenemos que trabajar, luchar contra el, con el pueblo ecuatoriano, luchar contra cualquier desigualdad, pero sobre todo... Hay dos cosas importantes aquí: devolverle la institucionalidad del Estado y recuperar nuestra seguridad jurídica. Eh, vamos cerrando esta conversación aquí en, en, en eh, la plataforma Colectivos, un programa especial de eh, palabras sueltas eh, que pretende actuar sobre la situación. Eh, Walter, hoy coincidencialmente conversaba eh, con un historiador que me decía, me voy a reservar el nombre por obvias razones, que me decía: hay que contratar a otro historiador más cercano al proyecto de poder actual, para que borre de la historia ciertos acontecimientos de la sociedad ecuatoriana más reciente. Ya es el colmo de, de la venganza, ¿no? ya es el colmo de la expresión de odio, ya es el colmo de cómo están viendo las cosas en este momento. Y uno se preocupa, porque uno piensa, una vez que se ha instalado la revancha, la venganza, y el odio en la sociedad ecuatoriana, ¿cómo vamos a desactivar ese ambiente en, en el Ecuador? Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué aporte se puede hacer para que desactivemos ese ambiente en el que estamos viviendo? Bueno, lo único que Walter Gómez va a poder eh, impulsar es a que se crea la objetividad, se plantee devolverle el poder al verdadero ciudadano. El que los consejeros y consejeras estemos en territorio conociendo las realidades ciudadanas. Nosotros no nos han elegido para ir a vengarnos ni odiar absolutamente a nadie. A nosotros nos han dicho vayan a trabajar, vayan a impulsar los mecanismos de control, las vedurías, los observatorios, las deliberaciones públicas, las defensorías comunitarias incentiven la organización de las asambleas locales ciudadanas que ayudan a realizar el presupuesto participativo, planifiquen obras con los diferentes alcaldes y prefectos y presidentes de las juntas parroquiales, vayan a impulsar normativas a través de las sillas vacías, vayan a capacitar en las escuelas de formación en participación a la ciudadanía, vayan a incentivar a que grupos eh, eh, discriminados y excluidos tengan voz. A eso nos han llamado a trabajar. Nosotros no, no queremos irnos vengando contra el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, no. Pero eso sí, tenemos que estar alerta, porque si sigue el odio desenfrenado, si sigue esa discriminación hacia los que no pensamos igual del gobierno de turno, Vamos a tener que actuar también, pues. O sea, aquí no es nosotros contra ellos. Desgraciadamente, nos podemos defender y nos vamos a defender, por supuesto que sí, pero con los ciudadanos, porque a nosotros sí nos eligió un ciudad los ciudadanos. A nosotros nos puso aquí para poder trabajar y trabajar bien. Entonces, a partir de ahora, desgraciadamente es, espero que ese historiador no escriba sobre esa nefasta 14 meses del transitorio. Esperemos que no. Esperemos a partir de cuando nos permitan posesionarnos, escribir una nueva historia del Consejo de Participación Ciudadana. Pero sin perder de vista jamás lo que pasó también en esos 14 meses, porque el eh, pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y hay momentos de la historia que no vale la pena repetirlas Victoria muchas gracias por haber estado aquí con nosotros a ti también Walter lo mismo por esta presencia Victoria de Sintonio y Walter Gómez a propósito de esta audiencia que hubo hoy en el contencioso electoral y estos dos eh, consejeros consejera elegidos han venido con optimismo porque en estricto derecho fue una exitosa eh, una exitosa audiencia pero ya sabemos lo que puede pasar cuando se instala también el irrespeto a la Constitución y a las leyes. Como siempre a usted, cuando nos despedimos, le agradecemos la compañía. Pásela bien.